Buenas a todos, soy Anefriki, Anenobroni aquí transmitiendo de nuevo un gameplay de My Little Pony de Gameloft. Estábamos construyendo Canterlot, bueno ahora estoy en Ponyville, es que no he querido sacar... ver los avances mientras no transmitía. Así que vamos a volver de pronto a Canterlot. Solo quiero echar un vistazo a esta misión nueva, dice. Cuanto más grande mejor, con Applejack y Pinkie Pie de vuelta, Ponyville vuelve a aparecer. Ponyville. Aún así, creo que era mucho más grande antes de que Nightmare Moon hiciera su aparición. Consigue 6 expansiones y elimina 4 elementos prescindibles. Dejemos eliminando elementos prescindibles mientras vamos para allá. Otros están muy grandes, van a salir carísimos. No, son pequeños. Ya, volvamos a... Canterlot. ¿Quieres viajar a Canterlot? Teníamos esperando... La habitación de Colgate, de Minute. Veamos, creo que ya llegó. Ahí está, y ahí viene. Genial. Es que estábamos comprando ponis que se podían comprar con los corazones. Bienvenida. Y veamos datos sobre ella. Ahí está, casa de Minute, de Colgate. La marca de belleza de Minute es un reloj de arena. Tiene un montón de hobbies y adora cantar. Colgate, ya. Vamos para allá. Y echemos un vistazo rápido a las tareas para recordar qué teníamos que hacer. Bailar 5 veces en el día, nos faltan 3. Juntar 3 elementos de la armonía de risa, generosidad y amabilidad en la mina. Yo solo he encontrado de risa, quizás tenga que practicar más. Subir a 2 estrellas a Loto. Van 3. O sea, 3 misiones vistas. Ver 5 películas. Comprar el cine. No, esa ya la había visto. Recoger pizza, que necesito 4 estrellas para eso. Y traer a Sunset Shimmer por 30,000 bits. Bueno, vamos a ver en el cine si ya tenemos lo necesario. Una nueva publicidad. Hay que tener cuidado con el copyright. Interesante, interesante. Quizás tenga que alterar un poco el video por el copyright, digo. Pero pueden ver siempre todo esto en la página de Gameloft, que siempre dejo en los créditos y en la, bueno, y en la descripción. Dejo enlaces. ¿Has visto un anuncio y además ganas un diamante? ¡Ay, qué lindo! ¡Poniarte! ¡Perfecto! Eso es todo lo que necesitamos para traer algo de cultura a Canterlot. Compartir con los amigos. Y lo sustituye a otra misión, con Spike, que nos dice... ¡Feliz con los amigos! Ahora que tenemos nueva diversión en Canterlot deberíamos... No, deberíamos contárselo a todos nuestros amigos. ¿No crees? Conéctate a una red social. Dale un regalo a uno de tus amigos. Oh, ahí están todos los amigos. Ya, hay que esperar para dar regalos. Lo intento y no va a pasar nada. Será. ¿Qué más hay por acá? Así por acá. Aquí no hay adornos por poner. Jugar con Loto. Ah, pero voy a seguir con mi prioridad, que era aumentar los ponis. Aquí ya tenemos muchos ponis. Tenemos Loto, Aloe y Colgate. Sigamos viendo los ponis que podemos comprar con corazones. Busquemos Canterlot. Ponis con dinero, ponis con oro. Digo con oro, con bits, con diamantes y con juegos de globos. Y ponis para desbloquear en niveles más altos. Vamos a Sweet Apple Acres, que tiene solamente a Big Macintosh. Aquí veamos a quién podemos conseguir con los corazones, que tengo más de 400. Scootaloo. Oh, qué bonito. Qué bonito. Veamos, ¿alguien más? No, al menos por el nivel actual.
Vamos por Escuralú. Miren, el juego de las minas también nos dan ponis, nos dan a Twist. No tenemos ninguna pony pequeña ni Pegaso. Bueno, que Escuralú no vuela, pero vamos por allá. Este pony solo se puede colocar en su Beyblade. ¿Crees que quieres viajar allí? ¿Ahora prefieres almacenarlo en tu inventario? Vaya, viajemos. No, no es un objeto para tenerlo guardado en el inventario. Tienes que liberar más espacio en su Beyblade para comprar este objeto. Oh, bueno. Hagamos espacio. Podemos comprar espacio o podemos hacer espacio eliminando ciertas molestias. ¡Oh, diamantes! Increíble, muchachos. ¿Ven? ¿Ven diamantes? No, nunca me había pasado antes. Ya. Ah, ahí quedan otros rezagados. Ah, no, quedan bastantes. Yo creo que ya tenemos. ¡Oh, más diamantes! ¡Qué bonito, ven, muchachos! No tenía idea que se podía. Bueno, esos son colibríes, creo. Veamos qué tenemos para poner ahora que tenemos el espacio. Los pozos. Uno. Y dos. Hay gente que, bueno, les da más estilo al orden que pone. Ah, y vamos a ver la biografía de Big Mac. ¿Qué nos dice? Gran Macintosh. Big Macintosh. ¡Ey, yo! Es el hermano mayor de Applejack, un granjero de muchas manzanas y pocas palabras. Rebajas, no, 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 dinero, dinero, dinero. Siempre se me cambian las ciudades, ahí está. Vamos por Skuralu, Skuralu. Le dicen una gallinita porque tiene alas y no vuela, pobrecita. Tomará más de 4 horas. Bueno, ahí está Skuralu, por lo menos. Veamos si podemos pillarnos a Ditzy. Y creo que no. Este espacio es pequeño, así que si ya no apareció, ya no apareció. Sí, recuerdo, tenía que comprar el rancho de zanahorias y a Cherry. Veamos ahora que tenemos el espacio, rancho de zanahorias. Sí, perfecto. Genial, también, 1 hora. Dejemos comprando estas cosas. Tenemos más cosas, más inventario y más ponis de corazones que comprar, ¿verdad? Sí, en Ponyville tenemos inventario. Bueno, vamos para Ponyville, viajar. Ahí está, la bandera azul. Qué linda, ¿no? Ahí están los objetos prescindibles eliminándose. Banderas azules y rosas. Muy bonito para la decoración. Además que nos pueden dar algo de dinero si los tocamos muy seguido. Ahí ven. Y adornan y hacen ruido. Es bueno para la decoración. Hay ciertas tareas que nos piden poner adornos. Ahí está. Ya lo que íbamos. A los ponis. Con corazones. Miren, tenemos a Pinkie Pie y a Rarity para comprar y creo que también a Applejack. Pero vamos por los corazones que abundan. Secora. Genial. Vamos con Secora. Solo 12 minutos. Es bastante razonable en comparación a los otros tiempos. Echemos un vistazo. Oh, qué barata es la señora Cake. Miren la hermana de. Las hermanas de Pinkie Pie. Lira, Pips, Quick. Oh, hoity toity, vamos, cambiemos. A gastar corazones, a gastar corazones. Para eso hay amor, para eso hay amigos. Recuerden que si quieren conseguir más amigos, deje enlaces a un grupo de Facebook donde siempre estamos buscando gente. Gente que juega el juego, también estoy yo, así que si quieren añadirme algo, sigan ese grupo y ahí nos veremos. Me reconocerán con facilidad porque siempre estoy compartiendo mis propios videos. Creo que hasta aquí quedaron los corazones, al menos por este nivel. Mira qué linda Silver Spoon, pero cara también. No, hasta aquí quedamos con los ponis que se podían comprar. Muy bien. Entonces ya es hora de. Podríamos bailar, sí, bailar. Acabemos con el baile, acabemos con el baile. Y luego sigo viajando por el mundo. Podría ir al bosque Everfree.
Bailar. Tengo que bailar tres veces más. Solamente he bailado la primera canción porque no las he estrenado las otras. No quería estrenarlas sin que ustedes llegaran y todo eso. Jugar. Apertura, bueno, la he jugado. Tenemos Un Mundo Extraño. Tiene dos melodías y las demás tienen tres. O sea, deben dar más puntaje pero ser más difíciles. Pisando Fuerte. Canción de la Cafetería. Es hora de que nos unamos. Bueno, vamos a estrenar la segunda. Este Mundo Extraño. La primera era el tema de apertura de la película Equestria Girls. Y esto es cuando ya Twilight se está adaptando a sus piernas y esas cosas. Oh, con cuidado, copyright. Lo bueno es que son melodías instrumentales, supongo que no hay problema. Ahí están nuestros amigos. Estos son mis compañeros que también juegan conmigo. Tengo bastantes amigos añadidos. Vamos a ganar un buen porcentaje. 4% más 2% por cada nivel que tenga el pony entrenado. Como no los tengo, no voy a ganar nada. Twilight tiene 1 más 2% porque tiene una estrella. No, no me va a servir. Dejemos a Rarity, que me va a dar 4 en total. Con el 4% de cada uno de mis amigos, tengo un 12%. Oh, se cambiaron. Bueno, no importa. Van a ser dos Applejacks. Escogemos trajes para ganar aún más porcentaje, pero es poco lo que se gana. En otros juegos con diamantes puedes duplicar, cuadruplicar con dinero, pero aquí no ganas unos pequeños porcentajes, así que no. Vamos con esto. Las instrucciones y a bailar. Un Mundo Extraño. Lo malo es que no voy a poder ver cuando esté tecleando. No voy a poder ver el baile de las nenas. 1, 2, 3, 4. Oh, fallé. Esto es más difícil cuando está grabando. La última vez llegué a 14 grabando y como a 30 aparte. Ah, dos dedos. Bueno, estos son más fáciles, son de uno en uno. ¡Ah! ¡Oh! Estoy apresurando, vamos, Ani. Como la última vez. Una pena. No voy a poder filmarme con 15 más. ¡Maravilloso! Pero todos los puntos suman. Compartimos para dar corazones a nosotros mismos y a nuestros amigos. Miren qué lindo. Miren cómo se suma el puntaje. Me dice, si hubiera tenido Rarity hubiese sacado más puntos, lógicamente. Ah, no, fuera. Pisando Fuerte. Es la música de la publicidad. ¿Cuánto tiene Twilight en esta ocasión? 1. No basta. Si tuviera 3 o más, no sería más útil. Pero por lo general siempre te salen 4 los ponis que no tienes. A ver, veamos qué dicen las nenas. Vimos lo que decía Rory. Oh yeah, oh sí. Y Pinky Pen decía que comienza la fiesta. Ah, fuera. Let's get to it. Listo para hacerlo, hagámoslo. Yeehaw. Yeehaw. Ahí tenemos a Flor Chai. Hola. Es de pocas palabras. Y a Twilight Sparkle. Hagámoslo. Vamos con Pinkie Pie, como debe ser. Miren los trajes. Este traje tiene... Este no. Este sí tiene unos brillitos. Ven, ya. Vamos al baile.
Bueno, es mi debilidad y se supone que estos niveles van ascendiendo, así que quizás no gane mucho. Lo que me cuesta son los dobles que debo sostener el teléfono para no bloquear el audio. Esta no es instrumental, acá cantan. Bueno, vamos. Los dobles. Bueno, lo intenté. Hoy se sacó mucho puntaje después de todo. Parece que en realidad las notas musicales representan un gran incremento en comparación a las otras. Eso que no jugué tan bien. Miren cómo la barrita amarilla sube. Estoy que alcanzo ese regalito. Necesito. Bueno, no sé cuánto necesito, pero estoy cerca. Compartir. Y una más, una más, una más. Fuera tú. Pisando fuerte. Canción de la cafetería. Esa es la favorita de no pocos. Hey, hey, everyone. Ah, ya vienen con los trajes. Vamos ya. De nuevo con Pinky. Bueno, no me piden puntaje, me piden solo que baile, que gane, el que juegue. Miren, tienen brillitos. Hey, hey, everybody red. Los dobles son mi debilidad, lo habrás notado. Twilight Sparkles. Get down. Oh, 17, 18. 1, 20. Ah, 23. 25. Ah, 26 es algo. Hey. Ah, está extendida. Ah, no, no, estoy acá. Bueno, saqué un poquito menos de puntaje, en el otro saqué de 3.800 y algo. Casi 500 puntos más. Como 450. Ya vamos a alcanzar la meta. Vamos, metas, metas, vamos, avanza. ¡Oh, sí! Has ganado un pozo. Bueno, ya tengo muchos, pero uno más nunca viene mal. Compartir, repetir. Aunque viéndolo bien, hasta aquí ya llegaron los 5 temas necesarios. Construcción, genial. Maratón de baile, 500 bits, un diamante, 50 experiencias. ¡Genial! Creo que ya he mejorado un montón. Eso lo decía Twilight, que era la que estaba en estas misiones aprendiendo a bailar. Nivel 17.
Ponis. Ah, y creo que se terminó de construir algo. Muchos parasprites, luego nos vamos a encargar de ellos. Esto ya se terminó. Ah, unos segundos. Ah, debió haberse terminado de remover un objeto prescindible, eso debió haber sido. Nuevas misiones con Pinkie Pie. ¡Relájate! ¡Ay! Todos los ponis están muy nerviosos desde que Nightmare Moon volvió, pero Pinkie Pie sabe cómo calmarlos. Bueno, Pinkie Pie, ilumínanos. Consigue un spa. Recoge 5 toallas. Bueno, sigo tu idea, Pinkie Pie. ¿Dónde está ese tal spa? 5.000. ¡Ah! Ahí estamos. Y tomará 2 horas. Uy, que soy extraño. Tenemos a Secora. Mírenla, qué buena. A ver si nos ayuda con el bosque Everfree. ¿Y qué nos cuenta Secora? Caserío Secora, Secora. Secora es una cebra de gran sabiduría. Los ponis acuden a ella en busca de remedios que les ayuden a calmar sus miedos. Interesante. Muy bonito, ¿eh? Ya, el spa. Bueno, ha sido un episodio bastante productivo y yo creo que hasta acá lo podemos dejar. Ya tenemos a Secora y a Colgate. Y esperando a Hoity Doity y Skooraloo. Nos vemos en otra transmisión. Se cuidan. Hasta la próxima.